Bueno, amigos, acá andamos ya tratando de llevarles otro contenido, amigos. Así es que vamos a iniciar con esta pequeña caminata, mostrándoles un poquito de todo lo que vayamos encontrando, sean animalitos, insectos o lo que ahí encontremos, se lo vamos a ir grabando por acá. Así que saluditos para cada uno de ustedes que siempre están pendientes de ver mis contenidos. Donde quiera que se encuentren, saluditos. Así es de que hoy tenemos un día, amigos, bastante fresco, con una temperatura de 20 grados. Así es de que si no hubiera mucho vientecito se sintiera un poco más calientito, pero yo creo que por el vientecito que hay se siente más fresco también, amigos. Pero bueno, por un lado está bien porque uno puede caminar bastante y no suda mucho. Vean que acá está muy bonito, lugares donde uno puede respirar aire puro, una tranquilidad bastante agradable en la cual pues uno puede venir a relajarse. Bueno, yo en lo personal, y ustedes por medio del video van a ver cómo se ve por acá de tranquilo, el cual pues también depende de donde se encuentren, pueden ir, si les gusta la naturaleza, pueden ir por ahí en cualquier bosquecito que haya por ahí a relajarse un poco, amigos, a ver los animalitos del bosque, pajaritos, escuchar el aire que hace sonar las hojas de los árboles, todo eso relaja, amigos. A veces uno se siente un poco estresado, que a veces con poquito uno se enoja, y pues es mejor salir a disfrutar de la naturaleza y ahí se le quita a uno, amigos, lo estresado que uno está. Así de que, amigos, también haciéndoles la invitación a que si no se han suscrito todavía en cualquiera de mis dos canales en YouTube, pueden hacerlo. En lo que es Abilio Martínez o El Salvadoreño Forever, ahí estamos subiéndoles contenidos. Y bueno, este día, amigos, me tuve que levantar un poco luego también porque tenía una appointment para ir a hacer el cambio de llantas, amigos, en el vehículo, cambiar las llantas que son para el tiempo de nieve, y le pusimos las que son para lo que es el tiempo de verano, amigos, que es bastante corto, pero hay que hacerle cambio, si no las llantas se arruinan.
Fíjate que podemos escuchar, amigos, acá lo que es el canto de los pajaritos, lo cual, pues, como les menciono, es un método de relajarse uno acá en lo que es la naturaleza, amigos. De que vamos a seguir, amigos, vamos a continuar caminando hacia allá adelante. Ya caminamos un buen ratito, pero vamos a continuar a ver qué más les podemos mostrar por ahí, un poquito de todo. Si es de que algo con que sí es un poco raro, amigos, que no me he encontrado ninguna culebrita por el momento. Y yo creo que, como les mencioné a principio de video, de que está bastante fresco, entonces ellas salen nada más cuando sí está bastante caliente. Salen a solearse, a calentarse, es cuando uno puede encontrarse más fácil, porque hasta el momento no me he encontrado con ninguna. Y bueno, esta semana, amigos, ha estado así bastante fresca. Yo creo que por ese motivo no he encontrado culebritas por el momento, pero yo creo que ya la próxima semana va a estar un poco mejor la temperatura. Y bueno, por la parte baja, amigos, por allá se ve que está bastante bonito, pero vieran qué empinado está por acá. Así de que está difícil el descenso hacia allá a la parte baja, porque no veo ni camino para poder bajar hacia allá. Pero vamos a ver que si encontramos algún acceso para ir a la parte baja. Bueno, así es de que vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar una pequeña caminata más adelantito, porque bueno, voy a ver qué encuentro por ahí más para mostrarles. Así es de que seguimos. Bueno, así es de que, amigos, solo hemos ido encontrando más que todo algunas ardillitas, algunos pajaritos. Pero bueno, algo le vamos incluyendo allí a lo que es el videíto, aparte de lo que es la caminata, la naturaleza, que le vamos mostrando por acá. Así de que sigan apoyando, amigos, dejando su bonito like, compartiendo los videos. Comenten, amigos, y si no se han suscrito, pues suscríbanse también. Así de que vamos a continuar haciéndoles más contenidos, siempre haciéndoles diferentes videos, amigos, en diferentes lugares.
Así es de que podemos notar, amigos, acá en la naturaleza, allá andan las personas disfrutando, haciendo ejercicio en bicicleta, caminando o corriendo. Acá en Canadá y en Estados Unidos y ya en muchos países, siempre las personas disfrutando, haciendo diferente tipo de ejercicio, amigos. Pero más que todo acá se disfruta mucho más, como les menciono siempre, disfrutando, respirando aire puro, viendo cualquier animalito que se atraviese corriendo, o pajaritos volando, diferentes colores de pajaritos, diferentes especies. Y bueno, también nos encontramos con racunes que están durmiendo arriba de los árboles, que también por ahí les tengo un videito que parece que no se los he subido, donde están los racunes durmiendo en la parte alta, amigos, de los árboles. Y es más, ya voy a voltear a ver arriba de los árboles más gruesos, porque allí donde se encuentran ellos durmiendo. Bueno, por el momento me he encontrado nada más con un nido de ardillas. Por ahí está, amigos, pero ya voy a voltear a ver más arriba de los árboles, a ver si me encuentro con un mapache, porque ellos duermen de día porque salen a comer de noche, amigos. Siente que es un pequeño río por allí, bonita cascadita que tiene por allí, ¿eh? Y podemos escuchar el sonido del agua muy relajante, amigos. Bueno, vamos a continuar. Bueno, por ahí en ese árbol seco, amigos, hay un hueco bastante grande allá en la parte alta. Y pues allí no se descarta, amigos, de que sí puede haber un mapache ahí adentro. Bueno, ahora sí, amigos, los vamos a ir dejando aquí con este bonito paisaje. Otra pequeña cascadita por acá. Ahí está, acá los dejamos. Saluditos y será hasta el próximo videito.